Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a la presentación del informe La Esperanza en el Camino en un país de impunidad, militarización y violencias, el informe de la REDODEM 2021-2022. Agradezco enormemente al panel que nos acompaña el día de hoy, quienes además pues son pues de viva voz autores de este informe. Y que les agradecemos que documenten y que monitoreen todo lo que ocurre a lo largo de territorio nacional con esta red de albergues y de organizaciones de la sociedad civil. Es un gusto para el SUDIMER tenerlas y tenerlos en este espacio. Y bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir presentar muy brevemente al doctor Guillermo Castillo. Él es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor y maestro en antropología por la UNAM. Ha publicado artículos en algunas de las revistas de geografía, ciencias sociales más importantes de Hispanoamérica, España y Portugal, como la revista del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Investigaciones Geográficas, Revista Mexicana de Sociología, Revista Española de Educación Comparada y Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, pues será quien nos esté apoyando el día de hoy a moderar esta presentación. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues ahora sí, Guillermo, te dejo el uso del micrófono. Hola, muy buenos días. Gracias por seguirnos en la presentación de este informe, ¿no? Es el noveno informe de la REDODEM. Estamos muy contentos de tener a nuestros presentadores y presentadores, quienes han participado de alguna u otra manera en la elaboración de este informe, ¿no? Por un lado, nos va a acompañar Sandra García, quien es coordinadora ejecutiva de la REDODEM. Ella tiene estudios en ciencias de la comunicación y desempeñó una ardua labor en todo el proceso del armado del informe. También nos va a acompañar la hermana Luisa de la Casa de Migrante El Samaritano, que tiene una experiencia de campo muy a pie de tierra de lo que fue este proceso, tanto en términos del acompañamiento de los hermanos migrantes como de la elaboración en campo de los datos que componen este informe. También nos da mucho gusto que esté con nosotros la maestra Samantha Mino, quien es del PRAMI, de la Ibero. Y bueno, ha tenido una larga trayectoria acompañando diversos procesos migratorios y que cuenta con una larga experiencia en la participación de los informes de la REDODEM. Y por supuesto, también es un gusto que esté con nosotros el maestro Luis Enrique González Araiza, de FM4, quien también ha sido parte fundamental para la redacción de este informe, ¿no? Dicho esto, si les parece bien, vamos a tener la siguiente dinámica. Les vamos a ceder la voz a ellos para que de viva palabra nos expliquen estos procesos, pero me gustaría nada más antes de pasarle la palabra a ellos, destacar algunas de las cosas que me parecen muy relevantes de este informe de manera muy breve. La primera es que es un informe que abarca el bienio justamente del 2021-22, que sabemos que tuvo grandes cambios en términos de las transformaciones finales de los procesos de la emergencia sanitaria del COVID, pero también porque muestra una continuidad en los dos últimos informes en términos de pensar los procesos migratorios desde perspectivas regionales, en las cuatro regiones donde tiene trabajo la REDODEM: el norte, el occidente, el centro y el sur de México, y además tener una serie de capítulos finales con una serie de atención específica a grupos migrantes que han sido tradicionalmente vulnerados y excluidos, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con el refugio y los migrantes en las sociedades de tránsito y destino, y por supuesto un tema sumamente acuciante, la niñez y adolescencia de los migrantes, ¿no? En este sentido, nos parece clave destacar que una de las bases fundamentales del informe es que se concibe la migración con una articulación de múltiples causas, ¿no? De carácter económico, social y político-ambientales, y que de alguna manera esto da continuidad a una base epistemológica que ha sido característico de los informes de la REDODEM, ¿no? Abordar la complejidad del fenómeno migratorio. Por otro lado, y esto es otro de los grandes atributos del informe, es dar cuenta de los procesos de los contextos de violencia hacia estos migrantes, ¿no? Sobre todo en el marco de las políticas migratorias de contención impuestas sobre todo desde Estados Unidos y que tienen un claro reflejo en la violación de los derechos humanos y la falta de reconocimiento a los procesos de protección internacional de las poblaciones migrantes. En este sentido, quizás destacaría tres hallazgos muy destacados del informe y también abordaría de manera muy breve, para darles ya la palabra a ellos, algunas de las recomendaciones
que el informe emite y enuncia de manera muy clara. La primera es, nos damos cuenta que sigue siendo un proceso claramente masivo. La Redodem registra para este bienio alrededor de poco menos de 45 mil personas de diferentes grupos etarios, y aunque predominan los hombres, hay una clara participación de las mujeres y encontramos asimismo una diversificación de las poblaciones migrantes, ¿no? Ya no solo del norte de Centroamérica, principalmente de Honduras, sino también de Haití, Venezuela y Nicaragua. Y donde se muestra también diferentes grupos de edad, ¿no? Esto también marca una continuidad con varios de los hallazgos de los informes previos. Por otro lado, el otro impacto que es muy importante tiene que ver con la lectura de la pandemia y los impactos de esta, ¿no? Sin duda es fundamental entender cuáles van a ser justamente los impactos de esto a corto y mediano plazo, y no solo en términos sanitarios, ¿no? De los contagios o de los lo que provocan los contagios, sino también en términos de los efectos psicológicos de estas violencias, tanto las de los protocolos sanitarios como de los procesos de contención que han acontecido en los últimos años, ¿no? Y finalmente, creo que los aportes fundamentales de los últimos dos informes, pero particularmente de este, es la idea de pensar qué va a pasar con el papel de México como un país de destino, sobre todo en términos de los procesos de reducción de asilo en Estados Unidos y de las políticas antimigrantes de este país del norte global, ¿no? México ha transformado su posición de país de tránsito hacia uno claramente de impas, de inmovilidad, pero también probablemente de destino no voluntario, ¿no? Finalmente, terminaría nada más destacando dos cosas más que me parecen fundamentales. El informe es muy claro en términos de pensar que una política migratoria basada en la seguridad nacional y en la criminalización está en contra de los derechos humanos de los migrantes y además produce violencia y precarización. En este sentido, el informe apunta de manera muy clara que los migrantes no solo no son delincuentes, sino que en la migración buscan estrategias para mejorar su vida y que debe ser reconocida esta condición. Finalmente, el informe es muy enfático en términos de que es necesario poner en el centro de la discusión de la política migratoria la dignidad humana y los derechos de las personas migrantes, ¿no? Bueno, dicho esto, si les parece bien, le damos la voz justamente a los participantes en el informe de la Redodem. Empezaríamos, si les parece bien, con las palabras de Sandra García, quien es coordinadora ejecutiva de la Redodem. Muchas gracias, Guillermo. Muy buen día a todas y a todos. Bueno, primero, nuestro agradecimiento al Sudimer de la UNAM para abrir este espacio y que podamos seguir difundiendo el quehacer de la Redodem, y enviarles un saludo de parte del presbítero Ramiro Baxin, el coordinador general de la red, que por motivos de salud no pudo estar en este evento. Yo voy a ocupar este tiempo para dar como el marco de qué es la Redodem, quiénes somos la Redodem. Es la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes. Es una red que integra al día de hoy a 24 albergues, casas para migrantes y organizaciones de sociedad civil que se ubican en 14 entidades de la República Mexicana. Todas estas organizaciones socias, digamos que el valor distintivo de la red es que brindan una atención directa a las personas en contexto de movilidad. Es decir, hay una atención cara a cara de todas las personas que reciben los distintos albergues y que les proporcionan diversos servicios. Hay albergues de tránsito, pero también hay de mediana y larga estancia, con la posibilidad de dar acompañamiento jurídico, apoyo psicosocial, atención básica de salud, además, obviamente, del alimento, cobijo, abrigo y hospedaje. Estamos, como comentabas, Guillermo, tanto en las regiones sur, centro, Bajío Occidente y parte del norte del país. Y yo diría, además, en localidades que son muy estratégicas por las distintas rutas migratorias. Muchos de los albergues están a pie de vía del tren o muy cerca de este. Entonces hay una respuesta, digamos, a las necesidades de las personas que realizan sus trayectos migratorios en condiciones de mayor precariedad y vulnerabilidad. Nuestro objetivo común de
de la red es la defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues registramos desde hace ya más de una década el perfil sociodemográfico y los flujos de las personas en condición de movilidad humana que llegan a México, y podemos ir generando, como el informe que nos convoca en esta ocasión, podemos generar información sobre quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus edades, su sexo, cuáles son las razones por las que salen de sus países de origen y demás información que permite comprender de mejor manera los flujos de migratorios en México. Pero también documentamos y visibilizamos las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos que enfrentan en México. Pues nuestra apuesta es generar evidencia y realizar acciones de incidencia que contribuyan a modificar estas condiciones de riesgo, de vulnerabilidad y negación de derechos humanos que enfrentan en nuestro país. Además, como les comentaba, por la ubicación de los albergues, la mayoría de las personas que son atendidas por parte de las organizaciones de la red enfrentan condiciones de alta precariedad en su viaje y también múltiples factores de vulnerabilidad. Que como decías recientemente, Guillermo, ahora que han ido cambiando los perfiles de los flujos, estamos teniendo mayor presencia de bebés, de mujeres embarazadas, de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o que sufren accidentes a lo largo de la ruta migratoria e incluso mutilaciones. El trabajo de la red y el origen está desde 2009, cuando hubo en ese momento se decía había un contexto de gran violencia y pensábamos que no íbamos a ir para peor, pero bueno, ahora esa reflexión está muy cuestionada. Pero bueno, la reflexión original, visionaria de quienes fundaron la Red ODEM fue necesitamos visibilizar, necesitamos hacer visible lo que está sucediendo con la población en contexto de movilidad para que eso nos permita generar acciones de incidencia que transformen esa situación. Esa fue la apuesta fundacional de la Red ODEM, pero bajo un principio que me parece muy importante. El generar evidencia, el tener metodologías rigurosas, procedimientos muy rigurosos de registro, de documentación, para que sea una información, una evidencia contundente, bien fundamentada. Y en ese sentido, a partir de 2013 fue que la Red ODEM empezó a publicar sus informes anuales, como el que hoy vamos a discutir, en donde se han venido documentando no solo los perfiles de los flujos migratorios, sino también las distintas violencias, riesgos, violaciones a derechos humanos que enfrentan en su camino. En esta primera década de trabajo, la Red ODEM ha venido como aprendiendo mucho, ¿no?, del trabajo y de esta atención directa a las propias personas. Y yo te diría que después de una primera década de trabajo, la Red ODEM se ha consolidado o se está consolidando. Y, por ejemplo, hoy ya tiene su propia plataforma de información que nos permite tener prácticamente en tiempo real información sobre el comportamiento de los flujos. Y un dato que me parece importante es compartir es, por ejemplo, en el primer año de operación de la plataforma que arrancó en octubre del año pasado, de 2022, a mediados de septiembre, ya teníamos registrado el ingreso de más de 40,000 personas. Y tú hablabas de los datos de registro, por ejemplo, del informe que vamos a comentar en este espacio. De un aproximado de 45,000 personas. Entonces, bueno, esto ya es un dato que revela el incremento de los flujos, pero también en su comportamiento. Por ejemplo, en septiembre observamos que por primera vez Venezuela se convirtió en el primer país de origen de las personas que ingresaron a los albergues de la Red ODEM y no Honduras, como ha sido históricamente el país
en el que principalmente, del que principalmente provienen las personas que ingresan a los albergues de la Red Orem. Y otro, no dato, sino otro elemento importante que me parece que hay que compartir es que con esta nueva plataforma de información, la Red Orem también puede, está fortaleciendo su trabajo de defensoría y de acompañamiento a las personas en contexto de movilidad. Es decir, no solo se trata de dar datos, sino también de mejorar las estrategias de defensoría y de acompañamiento. Y nuestra plataforma de información hoy nos permite también gestionar la información para que conforme van avanzando las personas, una vez que ingresan al sur, por ejemplo, pueden ya dejarnos cierta información sobre sus causas de salida, la situación que atravesaron, etcétera. Y conforme van avanzando en las distintas rutas migratorias e ingresan a otro albergue de la Red Orem, se puede seguir documentando, se puede ir engrosando el expediente de acompañamiento a esa persona o a ese núcleo familiar, lo que permite no solo completar, digamos, la información, sino algo que es bien importante, que es no revictimizarlas. Al estarles preguntando cada vez qué les pasó, por qué salieron de su país, ¿no? Sino que ya al tener una plataforma en común, los albergues pueden acceder a esa información que previamente ya nos proporcionaron y de esta manera poder reforzar las estrategias de acompañamiento y de defensoría que, como les decía, pues es nuestra razón fundamental de ser red, además de podernos proteger entre las proteger a las y los defensores que están en la trinchera. Y bueno, y poder ir documentando los distintos desafíos que enfrentan en materia de violencias y violaciones a sus derechos humanos, que ahora la hermana Luisa y Luis Enrique puedan conversar, pues podremos profundizar. Y bueno, yo cerraría diciendo que hoy más que nunca, ante este contexto que se ha vuelto aún más complejo y ante una el incumplimiento de las obligaciones legales internacionales en materia de derechos humanos y de protección humanitaria de los estados, incluido por supuesto México, pues la Red Orem está haciendo muchísimo más y reforzando todos sus procesos de trabajo para poder diversificar las estrategias de incidencia para que las personas efectivamente sean protegidas y sus derechos humanos sean respetados. Y por eso la importancia y el agradecimiento nuevamente a ustedes por abrirnos este espacio para dialogar sobre esta compleja realidad que involucra a miles de seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Sandra es coordinadora ejecutiva de la Red Orem. Y ahora le daremos la palabra al maestro Luis Enrique González Araiza, quien es coordinador de FM4. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en estudios en relaciones internacionales por la UNAM. Y bueno, tiene una larga experiencia en el acompañamiento de los procesos migratorios y de los migrantes. En el caso de él, nos hablará sobre todo los procesos metodológicos que llevaron a cabo, que posibilitaron la elaboración del informe y también de la confección del mismo. Adelante, Luis Enrique. Sí, gracias, Guillermo. Y buenos días a todas las personas que nos están siguiendo a la distancia. Voy a compartir un poco la pantalla que tengo, solo para hablar de manera general sobre el informe. A ver, un segundo. Listo. Sí, pues les agradezco mucho al SUDIMER, a la UNAM, por el espacio, que tal y como dijo Sandra, para nosotros es muy importante este tipo de espacios que se tengan de difusión como red de los productos que estamos haciendo. Entonces, agradecemos mucho que nos hayan dado el espacio, ¿no?, para poder exponer.
Miren, a mí me gustaría hablar de manera general de lo que fue la confección de este informe y, dicho sea de paso, también agradecer a los múltiples actores que estuvieron presentes en el mismo. Creo que es demasiado importante decirlo, que este es un esfuerzo colectivo y colegiado que involucró un sinfín de número de manos. Y me parece que hay que rescatar que a lo largo de estos ya 9 informes de investigación que hemos tenido como red, ¿no?, a lo largo de estos casi 10 años como red, pues hemos tratado de aglutinar en distintos momentos las coyunturas y realidades que viven algunas de las casas de migrante que están aquí en México, particularmente las que conformamos la Red ODEM, que actualmente somos 23 espacios. Entonces, me parece fundamental que particularmente en estos dos últimos informes, que fueron después de la pandemia de COVID-19-2020 y el informe 2021-2022 que estamos presentando, como red, ya lo dijo Sandra, tuvimos un impasse donde generamos una nueva base de datos, donde también nos articulamos y generamos una asociación civil de Red ODEM AC y empezamos a marcar pues una independencia de las propias casas sobre este proyecto, ¿no? Durante mucho tiempo, lo cual estuvimos muy agradecidos por todo su apoyo y soporte, el Servicio Jesuita Migrante estuvo como una secretaría técnica de nuestra red. Pero a partir del 2020, la propia red empezó a generar ese imaginario para poder convertirnos en lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Ser una asociación civil donde el propio rumbo de la red lo marcáramos nosotros mismos. Y esto significó también en qué medida podíamos quizás retomar esas buenas prácticas que vimos en la elaboración de los informes previos para poder retomarlas y hablar sobre el informe que tenemos en este momento para presentarles. Y en ese sentido, contarles que metodológicamente hablando, pensamos que era muy importante para las casas del migrante a través de nuestra sesión anual que hemos tenido en 2020, 2021 y 2022, en distintas sesiones, las propias casas, las propias coordinaciones de las casas nos señalaban que necesitaban tener mayor participación en la elaboración de este instrumento, que al final lo que hacemos nosotros es un instrumento de incidencia. Lo que queremos hacer es un instrumento de incidencia con pues el rigor academicista que se necesita, ¿no? Y entonces, en ese sentido, metodológicamente, a partir de la coordinación del propio informe que fue la casa en Tierra Blanca, que es parte miembro de la Red ODEM a través de la hermana Dolores Palencia, FM4 Paso Libre, que somos parte de la Comisión de Investigación como encargados, y el Programa de Asuntos Migratorios de la Iberoamericana Ciudad de México, a través de Margarita y Samantha aquí presente, tratamos de coordinar justo esos esfuerzos con las distintas casas para poder entender de qué manera se podrían involucrar ellas y tener mayor interacción y mayor voz dentro de este instrumento que estamos generando, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas tres modalidades fueron las que, tanto en el informe 2020 como en este 21 y 22, utilizamos. Hablamos con los espacios, todos los espacios de la red, y les preguntamos, ¿quieren estar dentro del informe y qué tipo de participación a través de sus capacidades pudieran estar dentro del mismo, ¿no? Porque entender que así como hay asimetrías sociales en el México que vivimos, así vivimos las mismas asimetrías de capacidades en las distintas casas de migrante que lo conformamos. Y en algunas casas tendríamos o tenemos mayor capacidad o estamos más fortalecidos en algunos aspectos, pero en otras
no tienen la capacidad o los recursos para dar seguimiento. Entonces, estas tres modalidades, la primera de ellas, la redacción del capítulo, hacerse cargo de la redacción del capítulo. La segunda era ser copartícipe de la redacción del capítulo a la par, y acá, siendo ustedes una instancia académica, quiero reconocerlo, acá es donde la academia se encuentra presente. A través de la red de personas académicas solidarias que hemos consolidado a lo largo de los años, se hizo invitaciones, particularmente con aquellas casas que tuvieran afinidad con el trabajo horizontal y no extractivista de los académicos que son parte o involucrados de este trabajo. Se les solicitó poder generar este producto, quienes tuvieran la posibilidad de hacer una corredacción del capítulo, hacerlo en compañía de las casas, o quienes no tuvieran la oportunidad de hacer la corredacción del capítulo, poder generarlo con un diálogo abierto y directo y compartido directamente con las casas. De ahí entonces me gustaría hacer énfasis y agradecer mucho a las personas académicas involucradas en todos los capítulos, ¿no? Quiero hacer el reconocimiento a Mónica Salmón, a la hermana Magda, que es coordinadora general. Una disculpa. También me gustaría hacer un reconocimiento a Guillermo Irízar, Alejandra García, Angélica Guadalupe, Ana Luz Mineira, a Valentina Glockner, a Rosa María Meléndez, a Rasha Lan, a Ileana Martínez, a Miguel Vilches, a Heriberto Vega, a Cecilia Yael Leal, a Carolina Hernández, a Luis Osvaldo Valenzuela, a Gerardo Talavera, Karina Arias, Sergio Luna y a la propia Sandra aquí presente. Lo que quiero decirles con esto y a partir de esta metodología es que cada una de las personas que se involucró para la realización de esta, de estos capítulos que tenemos para presentarles y que van a estar disponibles o que están disponibles ya, dan cuenta de cómo se trabajó de manera orgánica entre las casas del migrante y las personas académicas a fin de generar un producto de investigación que, insisto, funcione como un instrumento de incidencia para la propia red y marcando algo fundamental: el no extractivismo académico hacia las propias casas y la interacción directa de la propia información que generamos para, por y desde las personas en movilidad humana. Entonces, esa parte me gustaría dejarla aquí presente. El otro aspecto que me gustaría también señalar de manera muy general, que tú ya lo habías mencionado, Guillermo, pues hiciste un barrido general sobre el mismo, es un poco los hallazgos en general que tenemos del propio informe, ¿no? Como cada una de los capítulos, particularmente estos capítulos que ya les mencioné, que son cuatro capítulos regionales y dos capítulos que tocan coyunturas específicas, uno sobre procedimientos del reconocimiento de la condición de refugiado, otro sobre acompañamiento en niñez en las casas de la Redodem. Estos fueron los primeros cuatro capítulos. Lo que hicimos como metodológicamente fue, a partir de la ubicación de las casas del migrante donde estamos dentro de la Redodem, pues generamos las cuatro regiones que retomamos desde el 2020 y las trajimos a colación en este 2020 y 2021. Y a partir de eso generamos, pues yo creo que de una manera muy discrecional, la geopolítica de las regiones dentro de la Redodem, ¿verdad? Y podemos entender que esos casi 45,000 registros que tenemos como red, pues el aporte demográfico, y esto ha sido una tendencia por los flujos migratorios, pues los aporta la región sur, ¿no? Seguido por la región norte de la red y los albergues después, que conformamos la región Bajío Occidente con 13.7 y finalmente con 11.1 la región centro, ¿no? Y respecto a
el grupo etario, el rango etario de las personas que registramos en este informe, pues tenemos, obviamente siempre ha sido hegemónica la participación directa de los varones en mayor medida que de las mujeres en los procesos migratorios. Y es interesante cómo ustedes pueden ver en esta gráfica que el principal rango de edad son pues entre un rango de 18 a 44 años de edad, tanto en mujeres como varones. Y las personas, cuando hablan del estado civil que tienen, la mayor parte de ellas hablan que son solteras, con el 59%, seguidas por vivir en unión libre. Y solamente 2.5 de esos 45 mil registros que tenemos de personas en movilidad señalaron que pertenecen a un pueblo originario. Ahora, también es interesante saber de dónde provienen la mayor parte de las personas, cuál es su origen de nacionalidad. Y la principal nacionalidad que registró la REDODEM fue la nacionalidad hondureña durante este periodo. Creo que otra parte que me parece me salté es hablar del periodo. No, el informe abarca de enero del 2021 hasta el 31 de julio del 2022, porque justo fue, digamos, el espacio que nosotros utilizamos la base de datos anterior que teníamos de la REDODEM. De cualquier forma, sacamos después una separata que habla de los tres meses finales del 2022 para complementar esto, dicho sea de paso. Pero entonces, durante ese periodo, pues registramos la mayor parte personas hondureñas, después guatemaltecas, nicaragüenses, El Salvador. Es decir, seguimos teniendo con esta tendencia del proceso de desplazamiento forzado centroamericano, ¿no? Seguido también por la población venezolana y haitiana, ¿no? Entonces, de manera general, me gustaría comentar que, insisto, este informe de investigación lo que trata de generar primero es en qué medida, aparte de hacer la acción humanitaria que tenemos las casas de migrante y del registro de esta población a través de la base de datos, en qué medida como casas podemos utilizar esa información para generar un instrumento de vinculación y de incidencia hacia las políticas públicas para y por y desde las personas migrantes. Y el segundo punto que, insisto, me gustaría resaltar es la importancia de la colaboración horizontal de la academia, una academia no extractiva, una academia solidaria, con las organizaciones de la sociedad civil y las personas en situación de movilidad. Me parece que generamos o tenemos ya, a partir de todas esas buenas prácticas de los informes anteriores, tenemos ya al menos construido un pequeño documento interno para, sin importar qué casa de migrantes sea la encargada de la comisión de investigación que tenemos dentro de la REDODEM, poder replicar estos esfuerzos de manera sistemática y vincularnos, insisto, con las personas académicas para generar a la par, pues, un producto de investigación como este, ¿verdad? Yo hasta ahí lo dejaría y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Luis Enrique. Si les parece bien, ahora daríamos la palabra a la maestra Samantha Mino Gracia, del PRAMI. Ella es maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA. Y ella también cuenta con una larga experiencia de acompañamiento a los procesos de migratorios y de defensa de los derechos humanos de los migrantes. Samantha nos platicará en torno, con más detalle, a los contenidos del informe y, las dinámicas que dieron lugar al mismo, ¿no? Adelante, Samantha. Muchas gracias. Bienvenida. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Sudimer por la invitación a
estar en esta presentación. Bueno, en principio yo también quisiera felicitar, ¿no?, a la Red ODEN, ¿no?, y también a las compañeras, al compañero que se encuentra aquí en este espacio, por el larga trayectoria, largo camino que ha recorrido la red, ¿no?, para llegar a este momento y por la realización de los diferentes informes, particularmente el que corresponde a, al que vamos a hablar a más detalle. Yo quisiera hablar de algunos puntos, además del, de hablar sobre el informe. En principio, también me gustaría pues, señalar, ¿no?, como algunos puntos que a mí me parecen interesantes en relación a la conformación de la Red ODEP. Me parece que Sandra, ¿no?, y Enrique ya han puesto un marco muy amplio, ¿no?, muy, muy concreto de la relevancia del trabajo que ha tenido la red a lo largo de estos casi 10 años de trabajo. Y en ese sentido, a mí solamente quería como también resaltar, ¿no?, que me parece que la conformación de la Red ODEM surge en un contexto histórico muy particular, ¿no? Probablemente un contexto histórico muy similar al que nos encontramos actualmente. Justamente la, la Red ODEM, ¿no?, durante los años 2010, 2011, ¿no?, varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes se encontraban en un contexto muy particular en términos de violencia, ¿no? Si hacemos un recuento en ese sentido, pues observamos que encontrábamos en un gobierno, ¿no?, como el de Felipe Calderón, en el cual se incrementó de manera exponencial, ¿no?, la crudeza en términos de la de las formas de violencia por parte del crimen organizado, y muchas de esas violencias estaban dirigidas, ¿no?, hacia las personas migrantes. Y basta recordar pues los hechos lamentables, ¿no?, las distintas masacres que fueron ocurridas en el 2010, 2011, 2012 en el estado de Tamaulipas, ¿no?, tan en San Fernando y en Cadereyta. Para darnos cuenta de la realidad que estaban enfrentando los albergues en ese momento histórico, ¿no? Y bueno, y además decir que dentro del informe, ¿no?, hay una parte muy interesante que es el protocolo que escribe la hermana Magda, y ella nos habla un poco en relación a esto, ¿no? Fueron algunos grupos de organizaciones y albergues que, hablando de cara a esta situación tan grave que se enfrentaban, pues decidieron tomar acciones, ¿no? Y no solamente por el impacto que tenían esas violencias hacia las personas migrantes, sino también el impacto que tenían para ellos y ellas en términos de la atención, ¿no?, como de las formas, ¿no?, también de persecución y de criminalización hacia defensores y defensoras de personas migrantes, ¿no? Y es así como una de las formas y una de las respuestas que mantienen estos espacios de atención justamente fue la organización, ¿no? O sea, la necesidad de contar con información, con datos duros, ¿no?, y con procesos de sistematización que permitieran como dar mayores herramientas, inclusive de incidencia, ¿no?, para poder afrontar ese contexto muy particular, ¿no? Y es en ese contexto que se genera la base de datos, como ya explicó Sandra y Luis Enrique, ¿no?, en acompañamiento con el Servicio Jesuita a Migrantes, ¿no? Y bueno, solamente recalcar que esta base de datos pues, es un patrimonio colectivo, ¿no?, de las organizaciones que conforman la Red ODEM y que desde mi punto de vista ha servido en diferentes sentidos, ¿no? O sea, no solamente para generar sus registros propios, y sistematizar las experiencias de violaciones a derechos humanos contra las personas migrantes, ¿no?, sino también para generar modelos de atención integral, ¿no?, como justo como decía Sandra, ¿no? O sea, por ejemplo, la posibilidad de contar con una forma de registro que disminuyera las probabilidades de revictimización de las personas que son registradas, ¿no?, pero también la posibilidad de tener claridad acerca del perfil de las personas que van llegando para así poder desarrollar pues, procesos de atención muy concretos, ¿no?, que atendieran a esas particularidades
de las personas que llegaban a los espacios de atención, ¿no? Dicho lo anterior, ¿no? Ahora sí quisiera hablar sobre las particularidades de este informe, del informe que se presenta en 2013, ¿no? Y que recupera información del 2021 y del 2022 hasta julio 30 del 2022. Y bueno, aquí hay como datos generales que ya mencionó Luis Enrique, ¿no? Más o menos cómo se conforma los registros, ¿no? Para este periodo. Solamente pues añadir, ¿no? También que pues dentro de las diferentes perfiles de las personas que se registran, ¿no? La mayoría son registros que vienen desde el sur, ¿no? Lo cual es pues totalmente comprensible, ¿no? Hay un mayor número de casas dentro de la región sur, pero además también es donde hay un grupo importante de personas que están pues en espera, ¿no? Detenidas, que no pueden pasar hacia otros lugares del territorio mexicano, pero también en donde muchas personas se mueven a lo largo de territorios y muchas veces tener posibilidades de llegar a los espacios de atención. El informe, ¿no? Está constituido por diferentes capítulos, el que corresponde a la región sur, a la región centro, Bajío Occidente, región norte, ha estado específico que habla sobre niños, niñas y adolescentes, acompañados y no acompañados, y también hay un capítulo concreto que habla sobre los obstáculos, las barreras en relación a los procesos de integración en nuestro país, ¿no? Y aquí quería yo solamente traerles algunos datos muy generales en relación al capítulo de niñez y adolescencia migrante. Aquí en esta lámina podemos ver pues cuál fue el número de registros, ¿no? Según desde la base de datos de la Red ODEM, de personas que pertenecen a estas poblaciones en este periodo de que se está informando, que fueron para el 2021 un total de 5,338 niños, niñas y adolescentes, y en el 2022, que fue un número menor de meses que se registró, 2,086 registros, ¿no? La edad más común entre los varones, niños y adolescentes fue de 17 años con 1,000 registros. La edad más común de mujeres fue de un año, ¿no? Con 187 niñas que fueron registradas, ¿no? Con esa edad, ¿no? Ahora, dentro del capítulo, ustedes van a poder encontrar como información más a profundidad sobre las características de la población, pero también sobre las situaciones en las que se enfrentaron en el territorio mexicano, ¿no? Y ahí yo creo que una de las cosas más importantes y relevantes, ¿no? Que podríamos hablar en relación a esta población, está relacionada pues justamente con las agresiones que se vivieron en territorio mexicano, ¿no? Tenemos un cuadro donde nos habla sobre los diferentes tipos de agresión que vivieron niños, niñas y adolescentes. En total fueron 525 personas, ¿no? Que afirmaron haber vivido algún tipo de agresión. Y las agresiones van desde robo de pertenencias, ¿no? Hasta ser testigos de homicidio, ¿no? Entre ellos también, por ejemplo, las formas de violencia sexual, lo cual me parece que este capítulo pues enmarca, ¿no? De manera muy, muy clara, en el sentido de decir pues que el Estado mexicano está incumpliendo severamente en relación a la responsabilidad que tienen de proteger a la niñez en territorio y adolescencia en territorio mexicano, ¿no? Y bueno, no solamente pues son tipos de agresiones que viven por parte de bandas delincuenciales o crimen organizado, ¿no? Sino que también son perpetradas pues incluso por agentes del Estado, ¿no? Lo cual no es de sorprender, ¿no? También hay información de diferentes espacios de atención, pero de medios de comunicación, como inclusive son incluso agentes del DIF, ¿no? Quienes se convierten, ¿no? En los en
¿no? Que extorsionan a las familias, ¿no? Para dejar, para no deportar, ¿no? A los niños y adolescentes que se encuentran bajo su resguardo, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso también es como y que este capítulo lo señala con mucha claridad, ¿no? De cómo se está incumpliendo gravemente y se están violentando los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes. Ahora, más que hablar sobre particularidades de las, ¿no? Yo, esta es información, pues puede acceder a través del informe, ¿no? Y que describe, ¿no? Con mucha claridad, pues la riqueza en términos de los registros que realizan los distintos albergues. Yo acá quisiera decir como de manera muy general, ¿no? Cuáles son algunas de las observaciones, ¿no? Y de las particularidades que marcaron a las distintas regiones, ¿no? Y que se está mostrando en el informe. Por ejemplo, en la región sur, ¿no? Ahí se habla pues que se atiende a personas de distintos países, ¿no? Y de distintos continentes. Ya nos explicaba Enrique que nuevamente es la población centroamericana la que tiene un mayor porcentaje, alrededor del 80% de los registros son personas centroamericanas, ¿no? Pero también hay personas de otros continentes, ¿no? Regiones como África, Medio Oriente, Asia, ¿no? América del Sur, ¿no? Y bueno, que también implican pues diversos retos, ¿no? En términos de atención por parte de los espacios. Es importante decir que, por ejemplo, hay éxodos, ¿no? Hay oleadas de distintos países, como es el del Caribe, de la población haitiana, pues que ha tenido una fuerte presencia en todo el territorio mexicano, pero que es interesante observar cómo es distinto en la diferente su presencia en este mismo periodo en las distintas regiones del país, ¿no? Que nos están hablando pues de en dónde se encuentra la población y qué opciones están teniendo para poder estar, ¿no? durante su larga espera en territorio mexicano. Y en ese sentido decir que comparado con otros periodos que también registraron otros informes de la Red ODEM, en este periodo la población haitiana disminuyó en el sur. Y en contraste, ¿no? Aunque no con cifras, ¿no? Considerablemente grandes, pero sí que resaltan, ¿no? Por el contexto en el que se encuentran, es pues que algunos espacios atendieron a población, ¿no? Que desplazada de manera forzada, ¿no? Al interno de nuestro país, particularmente, por ejemplo, el municipio de Comalapa, ¿no? En frontera Comalapa, que es la frontera con Guatemala. Y ahí decir también que una de las características fundamentales de la región sur, pues está relacionada con el tema de violencia, ¿no? El incremento exponencial de las expresiones de violencia por parte del crimen organizado que se están disputando el territorio, como así nos lo han señalado los espacios de atención, ¿no? Y que eso afecta de manera muy grave, ¿no? A las personas migrantes, pero también a los espacios de atención, ¿no? Particularmente como es, por ejemplo, el espacio de atención de Frontera Comalapa. Y otra cosa a resaltar, ¿no? Es, pues, nuevamente, yo creo que algo que ha hecho los diferentes informes de la Red ODEM, ¿no? Es construir un discurso muy crítico en relación a cómo las políticas migratorias tienen un impacto directo en las violencias, los riesgos y las vulnerabilidades que viven las personas migrantes, ¿no? Y en Frontera Sur eso es algo que es muy visible, ¿no? El informe señala cómo este periodo, ¿no? Inclusive de gobierno, de gobierno federal, pues es uno de los que se ha caracterizado por la militarización de la política migratoria, como más, con mucho más claridad, ¿no? Y pues eso ha impactado pues en las condiciones en las que viajan las personas migrantes, ¿no? Y cómo familias nucleares y extendidas, ¿no? Que viajan con niños y niñas y adolescentes son arbitrariamente detenidas, ¿no? Y bueno, también
buscan rutas cada vez más riesgosas que están cooptadas por el crimen organizado, y eso también impacta en el incremento de secuestros y torturas, como así lo documentan los albergues que se encuentran en el estado de Veracruz. Muy bien. Ahora, en relación a la región centro, pues hay algunos elementos importantes, ¿no? Para señalar es pues que también se han incrementado exponencialmente la presencia de familias con niños, niñas y adolescentes. Recordemos que en Ciudad de México se tiene uno de los espacios de atención pues más importantes, ¿no? Dirigidos a esta población, que es Cafemín. Y bueno, que en la actualidad es un espacio de atención que lleva meses, ¿no? Años, al menos 2 años, sobrepasado, ¿no? En términos del número de personas que necesitan un espacio dentro del albergue y que están totalmente rebasadas en su capacidad, ¿no? También otra de las cosas interesantes que señala este apartado es que ha habido presencia también de personas que provienen de desplazamiento forzado interno por parte del crimen organizado, como son familias del estado de Guerrero. Hay un flujo de población también, ¿no? Que son como este perfil de personas migrantes, que son jornaleros, agrícolas, campesinos, ¿no? Con un perfil indígena, que viajan desde el sur a norte, ¿no? Para las cosechas temporales, ¿no? También hay decir que en estos albergues, ¿no? En la Ciudad de México, pues han enfrentado a la situación de atender a personas, pues de países y de regiones que habían sido poco comunes, ¿no? Como es personas de Ucrania, de Afganistán, de Haití, ¿no? Y en lo cual eso genera múltiples retos en términos de la atención, ¿no? O sea, diferentes elementos culturales como son el idioma, la comida, la religión, ¿no? Que implican pues un desafío muy grande para estos espacios, el atender a estas poblaciones. Ahora, también pues aquí sí señalar que hay una fuerte presencia, ¿no? De personas provenientes de Haití, ¿no? Que se ha incrementado desde mayo del 2021, que son solicitantes de protección internacional, pero también llegada de miles de personas venezolanas, ¿no? Debido a la situación de emergencia humanitaria relacionada con el cambio de políticas desde Estados Unidos, ¿no? Y también decir que en esta región, pues uno de los elementos también que resalta de manera muy importante es que, aunque hay una situación de emergencia en donde se encuentran desbordados los albergues, hay una política por parte del gobierno local que se niega a hacer efectivas sus atribuciones, ¿no? Que están contempladas, por ejemplo, en la ley de interculturalidad, ¿no? O en las responsabilidades constitucionales que tienen, pues no han implementado una política adecuada para atender y a recibir a estas poblaciones. Ahora, de la región Bajío Occidente, pues ahí una de las cosas que sobresalen y que es importante señalar que está uno de los albergues especializados en la atención a personas con discapacidad, que es el albergue de ABA en Celaya, que conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja está generando un modelo de atención a esta población, en donde inclusive tienen procesos de acompañamiento desde otros albergues, ¿no? Y, por ejemplo, dan atención, dan a terapias, ¿no? Para el uso de prótesis, en la gestión con distintas instituciones para su atención, ¿no? Y solamente decir que es una población importante, ¿no? La población con algún tipo de discapacidad. Tan solo en toda la base de datos se encontraron 107 registros con personas que tienen algún tipo de discapacidad, como puede ser física, el 67%, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos asociados con heridas de bala, huesos rotos, miembros amputados, ¿no? Y en esta región hubo 29 personas que tuvieron algún tipo de discapacidad. Otra de las cosas relevantes a señalar en esta región es que hay pues un acecho, ¿no? Sobre las personas migrantes que intentan reclutarlas por parte del crimen organizado,
Y hay un, pues hay un reto muy grande en términos de integración, porque si bien está el programa de integración local del ACNUR, con la intención de que, por ejemplo, personas de diferentes regiones del país, personas refugiadas, reconocidas como de la condición de refugiada, se trasladen a ciudades como Guadalajara, ¿no? Pues estas políticas se enfrentan también al gran reto de tener altos niveles de violencia, ¿no? De ser estados también con altos niveles de violencia, que es una violencia además muy focalizada, por ejemplo, a poblaciones como jóvenes, etcétera, ¿no? Lo cual, pues también genera que sea pues, procesos de integración claros y seguros para las personas migrantes. Y en la región norte, señalar, ¿no? Que, bueno, se analizó el contexto de tres regiones del norte de México, que son Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila, Durango, con el centro de día que se encuentra en esa localidad. La población de estos espacios de atención, ¿no? Y de la región norte, pues está marcada, ¿no? Por los efectos inmediatos de diversas políticas y acciones del gobierno de Estados Unidos en colaboración con, en acuerdos con el gobierno mexicano, como son el de Título 42 y el de Programa Quédate en México, que implica, ¿no? Que las personas estén en espera en condiciones de precariedad, en situación de calle y en el limbo, es decir, en una espera indefinida, ¿no? Para tener posibilidades de llegar a su destino final, que en la mayoría de los casos es Estados Unidos. Hay una ausencia de medidas positivas de atención y de protección humanitaria por parte de los gobiernos locales y federales, un contexto de violencia y de inseguridad, ¿no? La población haitiana es una de las terceras poblaciones más atendidas, ¿no? Por parte del informe en esta región. Y otra cosa de las cosas importantes a resaltar, pues es el tema de salud mental que está presente en el informe en todas las regiones, ¿no? Pero en la región norte, pues sí hay un señalamiento muy dirigido, ¿no? A que la población que llega en los espacios de atención tiene un perfil muy particular de experimentar pues un perfil de salud mental muy, muy, muy grave, ¿no? En términos de tener delirios de persecución, trastornos de ansiedad debido a las diversas experiencias de violencia que se viven en el camino. Ahí me van diciendo cómo voy con el tiempo, porque no sé si ya me estoy pasando. Yo, bueno, solamente como para cerrar, ¿no? En esta mirada muy general sobre el informe, decir que hay condiciones que afectan a todas las casas y a los albergues, ¿no? Que son, pues, algunas generalidades que están presentes en los diferentes espacios de atención, y una de ellas está relacionada con la situación grave de violencia y riesgo contra las personas migrantes, ¿no? Como son las experiencias de secuestro y de trata de personas, que además están como muy claras y muy nombradas en la región sur y en la región norte, ¿no? La región sur particularmente en los albergues de Veracruz, pero en la región norte también, ¿no? Que nos hace, pues, tener una especial atención y preocupación en este sentido. Otra de las generalidades que marcan, ¿no? La experiencia de los espacios de atención en este periodo, pues, tiene que ver con estas condiciones, ¿no? Que se enfrentan las ciudades fronterizas, pero también de otras regiones, debido a los programas y los acuerdos que tienen los gobiernos de México y de Estados Unidos, a partir de los acuerdos relacionados con las políticas como título 8, el CBP One, ¿no? O el programa Quédate en México, ¿no? Que en su momento han generado que las personas estén en una espera prolongada, ¿no? En relación a título 8, pues que las personas sean regresadas, ¿no? Desde Estados Unidos a ciudades que suelen ser muy violentas, ¿no? Y en condiciones de riesgo, ¿no? Y que puedan ser presa fácil de extorsión y secuestro por parte del crimen organizado. Y otra de las cosas que me parece que señala también de manera muy interesante todo el informe es, pues, el impacto que tienen, ¿no? Las políticas migratorias
basadas en la militarización, ¿no? Esto que decía hace un momento, nos encontramos en un momento histórico en donde hay un claro proceso de militarización de la política migratoria, ¿no? Probablemente con mucho mayor claridad que en otros momentos históricos y que, no, que con otros gobiernos, ¿no? En donde vemos pues, que el Instituto Nacional de Migración está rebasado en términos de la demanda que hay para realizar detenciones y deportaciones, ¿no? Y cómo ha sido la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina quienes han entrado y han estado ahí, ¿no? Haciendo pues estas acciones que habían, que dentro de la legislación de nuestro país nos dice que tendría que estar operando, bueno, al menos la ley de migración, ¿no? Que tendría que estar operando el Instituto Nacional de Migración, pero que por el contrario lo hace un perfil de funcionarios públicos pues que no tienen una formación adecuada para atender, ¿no? Y establecer contacto con una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, como pueden ser familias, niñez, adolescencia, etcétera, ¿no? Y que, por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, pues no tienen los elementos para poder dialogar, atender, ¿no? Y enfrentarse a esta población con necesidades muy particulares, ¿no? Y creo que eso lo señala con mucha claridad el informe y también el impacto que estas detenciones pues tienen en diversos procesos que implican una violación a los derechos humanos de las personas, como es la racialización de las personas migrantes, lo cual también tiene un impacto claro dirigido hacia la población mexicana, ¿no? Y con las dificultades que esto implica en términos de movilidad en su propio territorio. Entonces, esa es como una mirada muy, muy general hacia el informe. Muchísimas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ti, Samantha. Si les parece bien, ahora le vamos a dar la voz a la hermana Luisa. Ella es la encargada de la Casa del Migrante del Buen Samaritano y es de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Lleva también 9 años de acompañamiento en esta casa y es la directora general de la misma desde 2018. Adelante, hermana Luisa, un gusto. Ella nos va a hablar sobre justamente las condiciones de trabajo de las casas y albergues de migrantes en la red. Un gusto. Adelante. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Espero poder recoger un poquito la experiencia de las diferentes casas, aunque en realidad aquí lo que tengo más en mayor contacto pues es un poco la región centro y con alguna otra casa cercana. Bueno, yo en la Casa del Samaritano está ubicada en aquí en Bojay, en Atitalaquia. Se detuvo mi presentación, pero voy a continuar. Aquí en Atitalaquia, Hidalgo, desde el 2012 llevamos prácticamente pues 11 años. En ese periodo han nacido muchísimas casas, entre el 2009 y 2014. La realidad que hemos estado continuamente aquí enfrentando, estamos al pie de la vía. En esta zona pues tenemos un doble trabajo, podríamos así decirlo, ya que la situación de la migración pues se va agudizando más, sobre todo con el tema del huachicol. Hidalgo es una zona de huachicol y continuamente pues ahorita está declarada esta zona o esta región de Tula, de Tezontepec, Atitalaquia, Atotonilco como una de las zonas más más difíciles, ¿no? del estado. Pues nos encontramos prácticamente en el centro. Aquí en Hidalgo estamos dos casas. Está la Casa del Samaritano y hacia 83 kilómetros más hacia adelante, hacia el sur, hacia el norte, se encuentra la Casa del Peregrino. Y atrás de nosotros está la Casa de Apasco. Esta no pertenece a la Redodlem, pero sin embargo trabajamos muy en conjunto.
que está Huehuetoca, 27 kilómetros más atrás, que también tampoco pertenece a la red ODEM, pero es en la que, con las que vamos compartiendo más. Bueno, nosotras, la casa nuestra está al frente de la vía, son 13 metros de la vía a la casa. Nosotras ofrecemos y brindamos ayuda humanitaria a las personas migrantes en tránsito. Pues tratamos y queremos crear un espacio para asegurar que estas personas migrantes con mayor vulnerabilidad sean protegidas y asistidas. Somos un albergue en tránsito. Los albergues en tránsito podemos recibir en un día hasta 200, 300 personas o 5, 7, 9, dependiendo. Durante este periodo del informe, el tren ya no estuvo operando al tener su parada aquí en Bojay. Bojay es una estación, entonces canceló esa parada y la puso más atrás. Pero sin embargo, pues la población migrante continúa caminando hacia nuestra casa. Nosotras aquí propiamente ofrecemos pues la alimentación, la ropa, el aseo personal, la orientación e información. Yo creo que uno de los frutos más grandes que tenemos como Red ODEM es el poder fortalecer todo este trabajo en conjunto. Si bien las casas que somos de tránsito, podemos canalizar a las personas a los diferentes albergues en donde pueden recibir una atención diferente. Como ya nos decían, pues la población con mayor vulnerabilidad son las mujeres, los niños, niñas, adolescentes no acompañados. Toda esta población generalmente en la actualidad, pues van llegando muchísimas mujeres. El flujo cambió. Antes veíamos la población de hombres nada más. Después, en una característica, sobre todo a fin del año del 2021, fue que empezaron a pasar familias completas. Es decir, hasta el abuelo, la abuela. Y después, a principios de 2022, también una característica fue que comenzaron a pasar personas mayores de 60 años, que fuimos teniendo el registro. Y también, pues, mujeres solas, con dos o tres niños, o algunas hasta cuatro. Mujeres que son aparentemente las tías o es la prima, pero que llevan niños. Nosotras eso nos sabe más un poco como a coyotaje, ¿no? O a las personas que trafica con las personas. La migración, como todos sabemos, vive una continua amenaza. Y todo esto nos sigue cobrando vidas. En este contexto, pues los coyotes son los que podemos decir que siguen haciendo su agosto. Son los más, todas estas leyes que se han impuesto en el país, pues lo único que han favorecido es acrecentar más el tráfico de las personas. El tráfico de las personas, pues con el con fines sexuales, tráfico de órganos, todo el tema de la trata. En este corredor de Hidalgo, estamos muy cercanas a la refinería, existe un cordón grande sobre donde hay muchas casas con el tema de la trata de personas, ¿no? También el crimen organizado ha ido a la alza. Estamos pues bastante afectadas por esta situación. Aquí entre la guerra del huachicol y es la guerra del huachicol y también por otra parte todo el territorio que se están peleando los diferentes cárteles, ¿no? Es una realidad bastante violenta. Todo eso ha hecho que la violación a los derechos humanos de los migrantes se vean amenazadas. Aún estando frente a la casa, pues la gente se va filtrando, les cobran piso, los secuestran para llevarlos a trabajar en los ductos del huachicol. Todo esto pues hace que también los defensores de migrantes pues podamos, vivimos una amenaza constante. En toda esta realidad, la violación de los derechos humanos, como ya decía la compañera anterior, Samantha,
pues la Guardia Nacional, la Policía Federal, Estatal, Municipal y un tanto la seguridad de Ferromex son quienes siguen violentando muchísimo los derechos de los migrantes. Aquí puede pasar que si se va a detener un tren, llega una persona y les dice, ¿cuántos son? No, pues somos 50, somos 60. Púntenme 1,000 pesos y yo hago parar el tren y se pueden subir. Entonces, de ese tamaño es, ¿no? También está el asalto, el robo, la extorsión de parte de los diferentes corporativos de que nos tendrían que dar, pues, por así decirlo, la seguridad. El Instituto Nacional de Migración, que también es una amenaza que llega con todo el INM, los municipales, los estatales, la Guardia Nacional, van haciendo cercos y todas las personas pues van para arriba, ¿no? En este sentido, pues esto ha hecho que los espacios se vayan saturando más. En este tiempo, la saturación ha ocasionado también muchísimos accidentes. Nosotras estamos cercanas a la región de Tula. Todos los accidentes que suceden y acontecen en esta franja son llevados a Tula. De parte de la casa nuestra del albergue, apoyamos con los medicamentos, porque el hospital regional proporciona la hospitalización, pero todo lo que son medicamentos no los da. Entonces nosotras nos encargamos de poder proveer todos esos medicamentos. Después, ya una vez que la persona pues sale, nosotras enviamos a estas personas a el albergue que ya la compañera comentaba, ¿no? En Celaya. Algunas veces los hemos visto pues en la necesidad de llevarlos nosotras mismas por la situación y la gravedad de las personas, y pues no contar con un vehículo especializado, ¿no? Como podría ser una ambulancia en el caso cuando la persona ha vivido pues amputaciones bilaterales, ¿no? O más más graves. Y esto también ha hecho que pues que en algún momento nos veamos más pues sí, un tanto a veces afligidas, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo un mes en que teníamos a 3 migrantes hospitalizados, lamentablemente uno falleció, y después estar haciendo todo llamando al cónsul. A veces la trabajadora social del hospital nos dice, es que ustedes lo deben hacer, cuando en realidad no lo debíamos hacer, ellas lo tendrían que hacer. Y sin embargo, como sabemos que a veces no se hace, entonces nos vemos en la necesidad de poder hacer este trabajo. Yo creo que la Redodem hasta este tiempo ha jugado y juega un espacio vital, fundamental, porque esto nos permite canalizar a las personas de acuerdo a sus realidades. Otras veces los enviamos hacia Cafemín, otras veces los enviamos hacia Querétaro, cuando las personas van a realizar algún trabajo o algo así. Aquí en esta realidad donde nosotras estamos, no hay nada sobre lo que se pueda trabajar. Entonces, porque está la refinería y un parque industrial. Entonces, eso hace también que muchos migrantes sean presa fácil de las personas que lucran con ellos, ¿no? Los pueden hacer realizar trabajos forzados y al final no les no obtienen ningún beneficio. También por esta franja llegan todas las personas que han sido deportadas, que van nuevamente de regreso. Pero pasan personas migrantes que son de algunos estados más hacia el norte y que fueron llevados a Tabasco, fueron llevados a otro estado del sur y tienen que volver a hacer toda la travesía. También está aquí el tema de los jornaleros. Esta zona de aquí, de Hidalgo, tiene muchas tierras de cultivo con las aguas negras, lamentablemente. Y allí también están pues los deportados que son nacionales y que también viven toda esta situación de trabajo forzado. Bueno, toda esta realidad ha ido dando
a que se tengan que improvisar nuevos espacios. Yo aquí ponía de alguna imagen así de la realidad, porque todos los albergues estamos saturados, sean de corta, larga, mediana estancia, o también sean de tránsito. Todo esto ha originado pues que también haya muchísima gente en situación de calle. La pandemia nos dejó mucha gente en situación de calle y eso ha hecho que a la población migrante se le siga criminalizando, que siga la población con actitudes y acciones xenofóbicas y un rechazo grande hacia toda esta población. Las personas en situación de calle, pues al final, a veces son familias completas que se dedican únicamente a delinquir, o también son familias que ya se han acomodado a estar viviendo solamente charoleando en los diferentes puntos, ¿no? En los cruces, en los mercados, en toda una realidad así muy donde está la población, donde la población se concentra más, ¿no? El otro día, extrañamente, habíamos ido a un mercado y escuchamos la conversación de unas personas, ¿no? Que me pareció muy simpática porque la señora decía, esos pinches migrantes ya están en todas partes, ya los tenemos hasta en la sopa. Así, y yo dije, pues sí, es verdad, ¿no? Muchas veces es para una cierta parte de la población incómodo o el rechazo, no sé, siempre surgen como todas estas realidades, ¿no? Y pues la pregunta del millón, ¿cómo sostener todo esto? ¿De dónde obtener recursos para solventar toda esta población? Pues ha habido en la red también en algún momento intercambio de algunos productos. Yo tengo este producto con nosotros, los cercanos, ¿no? Yo te cambio este producto y tú me das este otro que yo necesito. Yo no necesito este producto porque la población mía es con estas características, todo, ¿no? Y la saturación ha sido también, pues, lamentablemente hasta en el tren. Eso es lo que hace que se sigan ocasionando más accidentes, ¿no? Y pues la realidad de algunos sueños o algunos se ven truncados con algún accidente. Tenemos aquí frecuentemente, porque el tren ya no se detiene. Entonces ellos tienen que tomar el tren sobre caminando. Y eso hace que no calculan, o de pronto ya es tanta su desesperación que se van a lo que venga, ¿no? Los desafíos, sobre todo, yo creo que tenemos que fortalecer seguir fortaleciendo los equipos, ¿no? Todo el acompañamiento a nosotros, ya se hablaba del desgaste, del desgaste emocional, se hablaba de todo lo que vamos enfrentando, ¿no? Como defensores de derechos de los migrantes. Algunos albergues también nos hemos visto muy solos en el sentido de que es mucha la demanda y son pocos los voluntarios. También pues se ha estado impulsando todo un trabajo con voluntarios para poder sobrellevar toda esta carga o poderla hacer como más más ligera, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotras tenemos el apoyo. Lo teníamos porque pues vino la pandemia con las personas de algunas parroquias y así funciona, por ejemplo, Huichapan, y así ha estado funcionando Huehuetoca o el mismo lugar de Apasco, que es de la iglesia metodista, que también desde sus grupos de iglesia se van organizando. Pero nunca es suficiente el personal para poder atender toda la demanda. Como decía, ¿no? La pregunta del millón, ¿cómo solventar? ¿Cómo tener los suficientes recursos en los albergues? Nada nos es suficiente. Yo puedo disponer de algo para hoy, pero sé que el día de mañana ya no lo voy a tener. Muchísimos albergues vamos al día. La sociedad civil, pues, es sobre todo la que nos va, al menos en esta zona,
fortaleciendo los que somos de Iglesia Católica, pues desde la pastoral social eso va recobrando fuerza. Una cosa que yo también quiero destacar de parte del Arredodén, pues es el registro, ¿no? El registro nos permite, si bien algunos albergues de tránsito no podemos hacer un registro más minucioso, hacemos un registro muy precario porque así como llega el tren o así como llegan los grupos que nos sobrepasan, nos es muy difícil poder registrar a todas las, a todas las personas. En esta realidad, yo creo que pues la Redodem ha jugado, pues, como ya decía anteriormente, un papel importante, pero es lo que nos va haciendo fuerte, es lo que nos va ayudando a levantar nuestra voz, a visibilizar todas las agresiones y toda la violencia en contra de los migrantes, a poder poner en la mesa, pues, de una manera muy palpable y muy real, qué es lo que vive una persona migrante, ¿no? Al final, yo creo que pues nuestro país sigue recibiendo personas, van, vienen, muchas son deportadas, muchas son secuestradas, y pues es un trabajo muy grande, ¿no? Cómo poder nosotras acompañar, ¿no? Cómo poder sostener a esta gente que viene marcada de las manos, marcada del cuello, porque ha sido secuestrada, ¿no? Y también en ese tema, pues las maneras de cómo operan se va volviendo más dura, ¿no? Nos contaba una persona de la secuestraron con su familia y no les dieron de comer a los niños. Los niños ya estaban convulsionando. Entonces, son historias que cada día manifiestan o ponen de manifiesto pues la crueldad del ser humano. Yo creo que ninguna persona tendría que vivir esta realidad, esta situación, y sin embargo pues es el pan de cada día, ¿no? Todos los que estamos en los albergues atendiendo a las personas pues son las sorpresas de cada día, porque cada vez el ser humano va más allá de lo que puede ser, ¿no? Su crueldad, la maldad, el sinsabor o ya el rechazo total, ya la vida ya no tiene ningún valor, ¿no? Entonces sí creo que pues la Redodem nos ha ido, pues nos sostiene, ¿no? Porque los mismos encuentros que tenemos, las asambleas, algunos otros espacios que hemos tenido, pues por lo menos a veces a quienes estamos en el terreno o en el campo nos hacen dejar uno o dos días el trabajo y abocarnos a una realidad diferente. Yo creo que pues todo este trabajo que los albergues realizamos, que como Sandra decía al principio somos 24, pero que pudiéramos ser más y pudiéramos a lo mejor continuar en este trabajo más, que nos ayuda a sostenernos más. En general, creo que todo este informe que se realiza, pues sí es el esfuerzo de muchas personas, pero que también la experiencia y las cosas más crueles están en el informe, pero también están en el campo de trabajo, ¿no? Yo creo que ahí es donde uno puede visualizar más cuál es la situación real, dolorosa, triste de la persona migrante. Hasta dónde su sueño o de dónde sacan fuerzas para continuar este sueño, ¿no? Porque sí, todos los días uno, yo siempre digo, se queda respirando profundo o se queda tragando saliva porque no hay la respuesta, no está la respuesta ni en nuestras manos ni en nuestras posibilidades de qué podemos hacer por esta gente. Creo que pues es un poco, ¿no?, la realidad que se vive. No es diferente en ningún lugar. Lo único que cambia a veces son los flujos, pero las historias son las mismas, las crueldades son las mismas, los atropellos son los mismos, pero los sueños y las esperanzas también son los mismos. Y creo que eso como Redodem es lo que vamos pues construyendo juntos. Si bien nos seguimos fortaleciendo como red, creo que vamos por buen camino. Eso es lo que yo puedo compartir un poco desde esta realidad de aquí de Bujaya, en Atitalaquia, Hidalgo. Gracias por la oportunidad y
los esperamos, ¿verdad? Siempre hago el comercial y Sandra me queda mirando, porque no es lejos de la Ciudad de México, es bastante cerca, son 100 kilómetros. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana, por la descripción no solo de algunos de los procesos que aborda el informe, sino también por la experiencia que se vive en los albergues, ¿no? Si les parece bien, hubo una nutrida participación del público, tenemos cerca de 10 preguntas, entonces va a haber que hacer un ejercicio como de síntesis. ¿Les parece que por cuestiones de logística y de tiempo las voy a leer? Y ahí sí, si quieren, en el mismo orden que participaron, en un orden inverso, cada una de ustedes siéntanse en la libertad de comentar las que sientan que pueden comentar algo, ¿no? Bueno, Daniela González nos comenta que cuáles han sido los nuevos desafíos en términos de desconfianza que se encontraron al elaborar el informe, este último informe, y si es como parte de esto, si hubo alguna barrera para platicar con los migrantes que han sufrido algún tipo de violencia. Otra pregunta que tiene que ver con los hallazgos del informe, ¿consideran que el aumento actual de los flujos migratorios en México tengan algún tipo de repercusión en la información futura para la elaboración del informe? Y en este mismo también, en este mismo sentido, la tercera y cuarta pregunta indagan si, o preguntan justamente si se han encontrado casos de trata de personas durante los procesos de atención y de recabación de información, y qué se hace en estos casos, ¿no? O sea, ¿qué se podría hacer? Hay otra pregunta en términos de cuál consideran que ha sido el impacto de los informes de la REDODEM en relación con las autoridades locales y las comunidades, si ha generado algún tipo de cambio, de sensibilización, de contribuir al trabajo de apoyo solidario de la sociedad civil, ¿no? Diana López, ella pues, pregunta sobre qué estrategias se pueden emplear para asegurarse que las personas migrantes estén al tanto de los procesos disponibles para brindarles ayuda, ¿no? Digamos, habla de manera genérica, atención humanitaria, salud, psicológica, etcétera. Por su parte, Ingrid Cervantes pregunta, ¿cómo ha sido la política migratoria del Estado mexicano con respecto a los movimientos de personas que se mencionan en el informe? Supongo que se refiere al caso, por ejemplo, de los hondureños, venezolanos, haitianos, etcétera. Emiliano Jiménez pregunta, sobre el grupo de la tercera edad en los registros de la REDODEM y qué riesgos se pueden correr respecto a otros grupos, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones de exclusión, violencia, vulnerabilidad respecto a las personas mayores, las personas de la tercera edad? Y finalmente, Gerardo Ansaldo pregunta cuál es el porcentaje de denuncias que hacen por violación a los derechos humanos y si lo hacen los migrantes, ¿cómo lo hacen, ¿no? El procedimiento que tendrán que seguir. Y finalmente, Frida Romo pregunta que cuál es el papel de las organizaciones internacionales que se dedican a proteger los derechos humanos, que si hay algún tipo de apoyo o respaldo de estas organizaciones de carácter global e internacional, ¿no? Bueno, como ven, son varias. Ustedes también, si creen que pueden en alguna respuesta aglutinar varias de las preguntas, adelante. Muchas gracias, Guillermo. Creo que si es en el orden, voy yo, ¿va? Igual aprovecho para disculpar a Luis Enrique, que se retiró. Como saben, está enfermo, entonces no aguantó toda la jornada, pero me pidió que les expresara pues una disculpa, pero sí se sentía mal. A ver, voy a tratar de responder algunas de las preguntas, tratando eso, ¿no? De hacer como bloques. Yo diría primero, ¿cuál es el impacto de los informes de la REDODEM hasta ahora? Yo creo que ha generado conocimiento sobre la realidad migratoria en México, y eso ha permitido que más personas profundicen y trabajen sobre el tema y la comprensión de estas realidades. Pero ciertamente en las autoridades ha sido
no, muy poca la posibilidad de influencia. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver no solo o no necesariamente con las acciones que se hacen desde sociedad civil, sino con la voluntad política y la disposición de las autoridades para realmente cumplir con sus obligaciones, porque no se les está pidiendo un favor, es una responsabilidad. Y ahí me parece que ha habido retrocesos bien muy grandes, ¿no? En los últimos años, a la inicialmente posibilidad de haber generado una política migratoria efectivamente con enfoque de derechos al inicio de la actual administración, pues muy rápido con la amenaza de Trump por los aranceles, cambió drásticamente y yo diría hubo una suerte como de alineación de la política mexicana a las políticas estadounidenses. Y eso finalmente ha sido la constante. Entonces yo creo que no hay políticas específicas para poblaciones en particular, sino hay como un enfoque general y prácticas. El enfoque general es el que de documentamos y no solo nosotros, sino muchas organizaciones, ¿no? El de la contención, la militarización, la criminalización, porque se ve la migración como un problema. Y ahí está, digamos que el problema. La migración no es el problema. El problema es la gestión migratoria de los estados y las fallas de los estados que producen o provocan que las personas no tengan alternativa en sus países de origen porque su vida está en peligro, porque no tienen una fuente de trabajo, porque perdieron sus casas, porque las pandillas los están acechando. Son todas, el resumen es, los estados han fallado, tienen fallas estructurales que provocan que la gente se mueva buscando cuidar su vida, salvaguardar su vida, su integridad, su libertad, su seguridad. Y no me meto en la parte de las políticas, de la cuestión política que también tiene lo suyo, ¿no? Entonces creo que eso, no hay políticas específicas de atención, hay un enfoque de criminalización, de contención, basado en esta idea de que la migración es un problema. Y por tanto también hay prácticas que lo que están buscando es contener, detener, devolver, deportar a las personas, ¿no? Y eso pasa con la población venezolana, pasa con la población haitiana, con la población centroamericana, con todos los grupos de la población. De hecho, un comercial que me gustaría hacer es que en la, como comentaba Luis Enrique, los datos del informe, como solo son de enero de 2021 a julio de 2022, hicimos un apéndice en la al informe, que también lo pueden descargar en la página de la Red ODEM, en donde tratamos de dar datos actualizados, al menos del último trimestre de 2022, y compararlos con 2023, y analizar otras fuentes para poder como generar una mayor comprensión sobre la realidad migratoria en general. Y ahí estamos también proponiendo un marco conceptual para comprender, para tratar de comprender todos estos actos crueles, esta violencia extrema que la hermana Luisa pues ahora nos acaba de compartir de manera muy, muy clara. Y ahí está el marco que proponemos es entender cómo esta mecánica de contención es la que está buscando reprimir, detener, no dejar que las personas ingresen, continúen su tránsito, y la forma en la que esto sucede es
con eventos de violencia extrema y de crueldad extrema, ¿no? Buscando quebrar a las personas físicamente, pero también psicológica y emocionalmente, espiritualmente. O sea, hay, y por eso no creemos que es importante discutir estos conceptos, estas formas de comprender la realidad, porque no son hechos aislados, ¿no? Es una constante y que cada vez está siendo más extrema y con mayores efectos en las personas en contexto de movilidad. Y bueno, ¿por qué no se cuál es el índice de denuncias? Pues en realidad es bajo. ¿Por qué? Yo creo que hay dos razones. Una, porque hay una gran desconfianza, o sea, todo esto sucede por colusión, complicidad o inacción de las autoridades, ¿no? Entonces, las personas en contexto de movilidad, y yo diría las y los defensores de derechos humanos, tenemos desconfianza de las autoridades muchas veces, ¿no? Porque puede ser más riesgoso denunciar, tener otros efectos que no hacerlo. Entonces, hay un tema de desconfianza y por otro lado también por las propias características de los trayectos de las personas. Las personas lo que quieren es continuar el camino, seguir, avanzar. Y bueno, sabemos muy bien cómo funciona o disfunciona la justicia en nuestro país y lo que implicaría presentar denuncias. Y eso lo ligo muy rápido con el comentario de qué tantas barreras hay como para que las personas compartan sus realidades y testimonios. La verdad es que el acompañamiento que hacen los albergues es bien importante. Porque hay un trabajo de contención, de acompañamiento, de escucha de las personas, de los equipos de los albergues, y eso muchas veces no lo alcanzamos a registrar en la plataforma, porque hay que esperar el momento y la disposición de las personas a poder narrar sus testimonios. O sea, no sería irresponsable intentar que cuando las personas están traumatizadas por las violencias que están enfrentando, forzar a que nos cuenten qué sucedió, ¿no? Por eso de repente pareciera, ay, solo son 5 casos, 10, ¿no? O sea, aún uno es importante y refleja una realidad más grande, con una magnitud mayor, pero no siempre se logra. Ahora, la medida que tomamos como Redodem, que creo que en el tiempo se va a permitirnos mejorarlo, es, como les decía, las personas entran fundamentalmente al país por el sur, y ahí hay un primer cuestionario nada más de información muy general de sus datos generales. No se profundiza en si vivieron violencias y cuáles y quiénes las cometieron, en dónde y demás. Pero si ingresan a un siguiente albergue en donde hay posibilidades, donde incluso la gente ya se recuperó un poco y hay condiciones para poder hacer una entrevista a mayor profundidad sobre violencias y violaciones a derechos humanos, es ahí cuando se realiza. Entonces, esto permite ir como pues sí, generando las condiciones de respeto también a la dignidad, a la de las personas, a no revictimizarlas. Y lo que otro que estamos también trabajando, que son parte de nuestros desafíos, es cómo mejorar nuestras técnicas de entrevista, pero también cómo nuestras capacidades de acompañamiento psicosocial para poder escuchar a las personas y brindar ciertas herramientas de primeros auxilios psicológicos, de contención, de afrontamiento, pero también para las propias defensoras y defensores de derechos humanos, porque lo que viven, lo que escuchan y la impotencia que nos compartía la hermana Luisa que se tiene porque no es suficiente, porque la sociedad civil nunca va a poder suplir el trabajo que le corresponde al Estado, ¿no? Se hace lo que se puede con lo que se puede, con mucho compromiso, yo diría también con mucho profesionalismo, pero
donde se tiene que mover las cosas es con las autoridades. Y nada más termino con lo de organismos internacionales. Hay un apoyo, sí. Recibimos como Redodem financiamiento de algún organismo internacional de Naciones Unidas. Hay colaboración. Pero yo creo que el reto está en otro lado. El reto, y bueno, el apoyo, como les decía, no va a ser suficiente nunca, menos con esta inacción del Estado. Pero yo creo que un desafío en conjunto entre sociedad civil, academia y organismos internacionales es cómo hacemos que, en efecto, el Estado no claudique a sus obligaciones legales en materia de derechos humanos y de protección internacional. Porque eso es lo que está sucediendo. Entonces, ahí creo que es en donde habría que poner mucho, mucho énfasis, porque puede haber muchos encuentros en Palenque y sentirnos líderes en el tema, pero no estamos haciendo a lo que estamos comprometidos legalmente en los tratados y convenios internacionales. Ahí cerraría y nuevamente con un agradecimiento por este espacio. Muchas gracias a Sandra, quien es coordinadora ejecutiva de la Redodem. Y si les parece bien, ahora le damos la palabra a Samantha, ¿no? Y gracias a toda la Redodem por la disposición para presentar el informe. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que gran parte de las preguntas me parece que están como más dirigidas justamente a la Redodem, ¿no? En este caso, que hay como más elementos tanto para Luisa como para Sandra responderlos, porque tiene que ver con cuestiones muy particulares del proceso de, pues sí, de registro, ¿no? De las características de la población, etcétera. También creo que Sandra ya lo ha enmarcado de manera muy clara. Varias, ¿no? Varias de las preguntas. Y yo ahí en ese sentido solamente quisiera complementar en relación a la pregunta sobre las políticas migratorias. Y ahí decir, ¿no? Que esta manera en la que le explica muy claro Sandra, ¿no? En relación a las políticas, hay una parte que tiene que ver con lo que hace el Estado, ¿no? Con la estructura y las políticas muy claras hacia donde gira el gobierno mexicano, que justamente están muy enfocadas, ¿no? A la detención, ¿no? A la persecución y la deportación de las poblaciones, ¿no? Desde una perspectiva de la securitización para afrontar, ¿no? La situación de crisis migratoria en la que nos encontramos. Y cuando se hablan de prácticas, yo ahí decir que me parece que otro espacio donde se documenta de manera muy clara y sistemática las distintas formas en las que están actuando las distintas instituciones, ¿no? Como el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, etcétera, es el colectivo de monitoreo del sur, y hay una plataforma que se llama Caravana Migrante, que es de la Ibero. El programa de asuntos migratorios, como parte de la red jesuita con migrantes Centroamérica, Norteamérica, participamos en este colectivo, y se hace una documentación muy precisa de las acciones que hace el Estado, ¿no? Y estas experiencias de detención de familias, separación de familias, ¿no? Las prácticas, por ejemplo, que están muy presentes en la región sur, en donde detienen a las personas y las trasladan en vehículos, en autobuses, hacia otras partes del Estado o hacia otras partes del territorio mexicano sin darles ninguna razón, explicación, ¿no? O, por ejemplo, detener a las personas y aunque tengan documentos de regularidad migratoria como visas humanitarias, etcétera, les destruyen los documentos. Es decir, hay todas estas prácticas que se han documentado de manera muy clara desde la Redodem y desde el colectivo de la Frontera Sur y otras organizaciones, ¿no? Instituciones académicas. Entonces, ahí un poco para que tengan un marco de tener más información. Y yo quiero reiterar mi agradecimiento a este espacio. Me disculpo porque me tengo que retirar ahora, pero les agradezco muchísimo el espacio y la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Samantha. Ella es miembro del PRAMI de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. También, si consideran pertinente, luego nos pasas los links de estas dos iniciativas para que estén en las redes sociales del Sudimer, ¿no? Muchas gracias, Samantha. Y bueno, finalmente le damos la palabra a la hermana Luisa. Adelante, hermana.
Frente a lo que preguntaban respecto a las denuncias, ya Sandra lo dijo, las personas denunciar es detenerse. Y la primera pregunta que les hacemos, ¿quieres denunciar? Y su respuesta de ellos es, ¿y para qué? ¿Qué voy a ganar? Que sí, no tiene sentido. Y bueno, frente a las autoridades y lo que preguntaba respecto a si nosotros hemos enfrentado, no sé, sino más de 5 de los albergues que estamos en la red ODEM, pertenecemos al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos. Eso quiere decir que estamos en una continua amenaza. Frente a esta realidad, a veces, por ejemplo, aquí en el territorio nuestro sabemos quiénes operan, quiénes manejan. Algunas veces no sé de dónde nos sale la valentía y yo le he dicho a la Guardia Nacional, ¿quieres que te lleve dónde está el que hizo tal cosa? Aquí está su foto, aquí está el video, aquí esto, ¿y qué vas a hacer? Entonces, frente a eso es cuando decimos, ¿y ahora qué sigue? Y obviamente algunas veces sí da miedito, ¿no? Porque con la constante violencia que se vive, es decir, te sigues metiendo o en camisa de 11 varas. No nos podemos hacer de caso omiso ni de la vista gorda, como decimos, pero sabemos cómo se opera, quién opera, dónde opera. Pero simplemente no sé si no hay voluntad o la colusión o todas las personas que detrás están involucradas. Una persona migrante, cuando a veces le hacemos la entrevista, enseguida ya manifiesta desconfianza. Que tú le digas cuál es su nombre, y a veces sabemos, ya los años nos van dando colmillo para decir, este me está diciendo la verdad, y este no me está diciendo la verdad. A veces empiezan con una versión, y cuando ven la posición nuestra, y el deseo de ayudarte, dicen, la verdad, yo le mentí, la realidad es esta. Entonces, generalmente es tanto el sufrimiento que van viviendo, que ya muchas veces no saben en quién confiar. Bueno, ya el informe, ahorita está la ola de los venezolanos, pero ellos han dicho, pasar el tapón del Darién entre Colombia y Panamá, ya lo superamos, pero pasar México, prefiero regresarme. O sea, ¿de qué tamaño es la situación violenta que viven como para pensar en regresar mejor a la selva y evitar México? Entonces, son expresiones así que nos dejan como pensando, ¿no? Y la crueldad del ser humano va más y cada vez más allá. Siento así en general que las personas no van a denunciar porque al final no van a conseguir nada. Muchas o algunas de las autoridades están coludidas, saben y no hacen, simplemente no hacen nada. Nosotros, bueno, los defensores también estamos en esa situación de riesgo. Yo siempre digo, nuestras casas, los albergues, parecen cárceles por las protección entre comillas que hay, pero sabemos de algunos defensores que se han quedado en el tiroteo y en el duelo cruzado y que la van liberando, pero que a veces se necesita entre comillas que te lleven a tu casa, pero ya sabes cómo se opera, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil, muy difícil, y no sé si se va a conseguir algún rato poder ir limpiando toda esta corporación que nos tiene que cuidar y dar seguridad. Y muchas gracias por la invitación y pues cualquier cosa estamos pues atentas para poder compartir las experiencias. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Luisa. Bueno, pues ya saben, el informe es de libre acceso, gratuito. Ya en las redes sociales del Sudimer se colgó el link, el acceso, bueno, el código QR me parece. Y bueno, consulten el informe, creo que es claro que es un documento que tiene por lo menos que documenta tres procesos de manera muy, muy detallada. Por un lado es el tránsito de las personas migrantes, ¿no? Con una serie de características sociodemográficas muy bien construidas, como dijeron Sandra y Luis Enrique. Por otro lado es también un ejercicio de documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos que sufren en su tránsito por México, ¿no? Y de las necesidades irresueltas que deberían ser atendidas por distintos actores sociales e instituciones. Y finalmente también es un ejercicio de incidencia de política pública muy puntual, con recomendaciones muy concretas, ¿no? Los invitamos a que lo consulten. Y por supuesto, muchísimas gracias a los miembros de la Red ODEM,
a los que estuvieron presentes, la hermana Luisa, a Sandra García, quien es coordinadora ejecutiva de la Redodem, a Luis Enrique y a Samantha del PRAMI, ¿no? Les agradecemos mucho. Por supuesto, gracias al Sudimer y a todo su maravilloso y muy trabajador equipo, Marisol, la doctora Luciana y, bueno, a todo el equipo detrás del Sudimer. Muchas gracias.